Pues otro vídeo más de exploración urbana. Antes que nada, quiero saludar a mi hermano pequeño Pablo. Pablo, que te echamos de menos y a ver cuándo podemos vernos, que tengo muchas ganas de verte. Vamos a hacer la exploración de hoy va a ser intentar entrar a estas naves y a ver si podemos averiguar a lo que se dedicaban. Y aparte, a un caserón que desde fuera parece muy muy bonito y vamos a ver qué conserva el interior. Como siempre, con la compañía de Saúl. Buenas a todos. Y vamos a ver qué nos depara esto, a ver hasta dónde podemos acceder. Vamos a buscar. Sí, antes de empezar en la nave, ya habéis fijado que eso, a mí eso me ha llamado la atención. Esto de ahí. Vamos a ver qué puede ser. Como veis, está todo muy desmanejado, está lleno de trastos. La gente no sabe dónde tirar todo esto y dónde. Parece un almacén. Lo mismo, otro almacén. Nada, continuamos. El baúl sí que es antiguo. Mira la llave. La cerradura, para meter la llave. De madera y de chapa. Este sí que es antiguo. Pues aquí, chicos, los restos que quedan de hierro, de la cochera. Aquí había un techo de Uralita. Suele ser de Uralita. O puede ser de madera también. Y una fuente. Estos son restos de tela, de los telares, que es posible que se dediquen al textil. Aquí. Mirad qué chulos los azulejos, decorados. Bueno, se ve la casa que aunque tenía muchos años tenía ya aire acondicionado. ¿Ya ves? De la época. ¿La han desvalijado también? ¿O saca, la dos que se ha caído a mitad? No se lo han llevado. Vamos a ver qué se dedicó. Tiene pinta de testigo. Está muy, muy hecha polvo, ¿eh? Está reventada. Aquí le han dado un meneo. Aquí tenemos los baños. Creo que aquí ha vivido alguien o vive alguien. En el baño. Se pinchan. Mira. Bueno, sí que vive, sí. Sí que vive. Es curioso, prohibido fumar. 27 de diciembre del 2005. Ahí te la daña, no vivo aquí ya. Muy raro esto, ¿eh? ¡Anda! Pues no tiene años ya ni esto ni nada. ¡Madre mía! Julio Salinas, Portela, Alcañiz del Castellón, cuando estaba en primera, Bullic del Mallorca, Olaya y Linares del Cádiz. ¡Buah! Julio Salinas era un delantero del Barça. Mirad lo que tenemos aquí para luego. Me encantan las escaleras que no sé dónde van. Así que a la hora de... cuando volvamos por aquí, bajamos. Voy a ver esta sala. Estos son muestras de marcos, o sea que a lo mejor aquí tenía de madera. Marcos, de tellas, para cuadros. He visto estos son los moldes. He visto alguno aquí. Más por el suelo hay. De marcos, mira. Es posible que se dedicaran a hacer marcos. Sí, y la gente hiciese su molde para pinturas o. Es que veo mucha tela también, ¿sabes? Entonces, ya no sé qué. Pero sí, esos son los moldes. Esto parece pizarra, ¿no? A ver, enfoca. Sí, son todo como para poner planos. Está muy oscuro aquí, ¿eh? Y aquí más moldes de marcos. Mira, algo extraño. Aunque da un árbol en su sitio, con el tubo y todo, que no se lo han llevado. Pues sí. Eso es raro. Una no, que eran unas cuantas, ¿eh? Mira. Un macetero aquí en medio. Son maceteros. Esto era un salón de algo, un salón de actos o algo de eso, ¿eh? Puede ser. Mira. Cosa más rara. ¡Ah! Mira, ¿dónde está? Ya tenemos ahí la solución. Son más locos. Sácalo. Qué chulo. Este está muy chulo, ¿eh?
Este vale pasta. Este cuando lo hacían entero, este es el caro. Este es muy muy caro. Qué pasada, ¿no? Mira, y este igual. Así como en bronce. Y ahí tenemos la posible respuesta a lo que es esto. Que son más muestras de marco. Puede ser que todas estas paredes, donde veis los agujeritos estos. El velcro. Ah, el velcro, sí. El velcro. Ahí estarían todos los marcos, las muestras. Mira abajo. Está lleno. Está lleno. Nunca había visto una nave de marcos de cuadro. ¿Cómo brilla, eh? Y ahí tenemos la serie. Vale, pues chicos, ya vamos encontrando más respuestas. Y esto era una fábrica de cuadros, evidentemente, de marcos de cuadros. Y estas son las telas, por eso hay tanta tela esparcida y demás. Son las telas que usaban para lo que es el lienzo del cuadro. Una caja llena de muestras. Mira qué pasada, tú. Bueno, no sé vosotros, pero es que a mí me encanta. Las formas que tienen, a mí me apasionan. Mira, qué chulo. Y nuevos, ¿eh? O sea, están nuevos. Llenos de polvo, pero nuevos. ¿Y este dorado? O sea, sí, sí, mira. Como un lingote. Y plateado. Vaya pasada. Sí, esto sería la oficina. Como dice Saúl, esto sería donde estarían las oficinas y harían la compra, las ventas y demás. Un despacho y ahí un escritorio. El testigo de aquí va a entrarse la gente. Aquí estaría mostrado para atender. Por eso luego después las muestras. Claro. Imagínate que cuando entrabas aquí, te decía, bueno, ¿qué tipo de cuadro quieres? Bueno, puedo ver las muestras y todo. La sala entera esa llena de aquí cuadro. Y allí. Claro, así es la mejor forma de vender todo el movimiento. Estos son los que se llevaban, ¿no? Los comerciales. Sí. Estos son los que se llevaban los comerciales. O en los coches o algo, porque mira, también tiene como velcro. Esto ya en la fábrica de Texas, ya sabemos lo que es esto, para dispararse. Se ha utilizado para el rainbow. Sí. Bueno, chicos, vamos a bajar por las escaleras. Subimos por otra parte y ya os enseño el caserón, que supongo sería el dueño de la fábrica. A ver si nos vemos. Sí. ¿Estás conectado o qué? Tú bien, yo tengo clarísimo que sí. Ya, pues tenemos una mesa de trabajo. Dame la vez. Bueno, a ver, ¿qué es? Han hecho una cabaña. Sí, han hecho. Han cogido cajones y demás y han hecho una cabaña. Con el refugio. ¿Lo de arriba es un marco enorme o no? Hostia, pues vaya seguridad esto, ¿sabes? Eso, ¿tú sabes lo que pesa? Si eso lo intentamos mover antes. Con lo que pesa y esto así inclinado. ¿Han puesto todos los barquitos ahí? A lo mejor algún chaval o algo. Sí, sí, se han apañado bien ahí para comer y todo el rollo. ¿Típico banco de trabajo o mesa de carpintero? Sí, tiene pinta. ¿Qué es esto? Mira, échame una mano para poner un poco por esto. Vaya, vaya. Hostia. Está lo suyo, ¿eh? Madera, madera de la buena. Pero esto maldito, ¿eh? Sí, sí. Mira, parece que no. Bueno, pues allí es donde se herrarían y demás. Mira, aquí vemos que se usaban esto para medir el tamaño de los cuadros. Desde 2 metros, los más grandes, hasta 25 centímetros. Los apoyaban y ya sabían dónde clasificarlo. Aquí tenemos ya las estanterías para clasificar los cuadros. Porque esto sería una sala de almacenaje, ¿no? Sí. Cuando ya estaba completo, fabricaba. Mira qué pasada. La carpeta del trabajador. Sí, ahí. De los pedidos. Mira. Con sus apuntes. Yo diría que estos son números. Sí. No hago mucho caso, pero ya ves. Hostia, saber qué modelo es cuadro, ¿sabes? Vale, chicos, pues aquí creo que estos son los moldes de los marcos. Pequeñito, más pequeño y grande. Y aquí se va. No sé exactamente cómo lo hace,
Ya que tenemos unos más pequeñitos. Sí, son todos distintos. Sí. Entonces se ve que cada uno es para un tamaño. Son todos distintos. Será para poner las piezas sin curarlo. Haces la forma. Sí. Máquina, mira, pues te dicen las máquinas que había. Máquina Pistorius. Pistorius era el atleta este, el asesino. El atleta, creo que le faltaba una pierna o algo así, que se convirtió en un asesino y mató a una mujer. Aquí te dice todo el modelo de la máquina. Máquina Cuchillas, que esta sería la que sierra, sí. La que va sacando la madera. Esto parecen creaciones artísticas. Que tiene que ver con los cuadros, también. A lo mejor se hacían ellos también. Sí. Son unos ejemplos para, a lo mejor para iglesias o, ¿sabes? También. Como otro muestrario distinto. Si quieres algo más especializado. Esto tiene pinta de lo caro, ¿eh? Esto tiene pinta de ser ya el más... Mira. Qué chulo, todo fotos de vírgenes. Bueno, chicos, pues una vez ya hemos salido de la fábrica, que creo que más o menos ya nos ha quedado claro de qué era. Vamos a la casa de lo que yo imagino que en un principio fue del dueño. Vamos a ver qué tal. Me acabo de encontrar una cruz, chicos. No sé dónde ir a esto, si es una parte del marco. Pero tiene forma de cruz. Vale, mira, esto sí que tiene más aspecto de casa. ¿Satán? Satán, no me ves, ser dades, Satán, no, no sé qué, Steve. No sé, como ritual. Todos aclaman al demonio. En el nombre de Satán, todos sus sacerdotes planean algo para el final. El apocalipsis ha llegado. Qué pena que no puedo ver. Los muertos de las... No puedo. No estáis seguros, eso sí que queda claro. Entramos a otra época, De repente. Y aquí ha vivido alguien. Vamos a ver. Hemos entrado a otra época distinta. Bajo hay cuadras también. O sea que el techo este no debe ser muy fuerte. Mira un poco de esto. Hay otro banco de trabajo. Pero ya te digo que hemos cambiado de época totalmente. Bueno, una pajarera en medio de habitación. Mira una pajarera casera, con los nidos caseros y todo. Y los bebederos. Vamos a grabarlo de dentro, ¿no? De cerca. Esto sí es una sorpresa. En el segundo piso una pajarera. Esto para que se subieran los pajaritos por aquí, los nidos. Qué fuerte, ¿eh? Y la torba para la comida, supongo. Para que haya comida por ahí. Qué fuerte. Y allí también hay otra. Otro corral. Que ya no sé si esto es para gallos o para... Ah, no, no, que da para abajo. Da abajo a las cuadras. Pensaba que era un corral. Son más siniestros. La casa. ¿Eso lo pone? ¿Y eso? Hay una caseta allí. Ah, no, por eso tiene. Ni más escalones. Esto es una cocina. Todo, bueno, lo que queda de la cocina. Está como estilo moderno, pintada moderna. Son figuras egipcias. Me recuerda a lo de Moisés, cuando dejaban el barco en el río y demás. Lo dejaron de bebé.
Hostia, pues este armario tenía pinta de caro, ¿eh? Hecho a mano. Hombre, claro, aquí. Si no hacían el armario. Es lo mismo el patio. Las escaleras dan a eso, creo. Y ahí vamos a entrar. Vamos a las escaleras. Ahí hay una pila para lavar. Cuartitos para herramientas. Mirad esta chimenea, ¡ah! Y mirad qué cuadro. Bueno, cuadro no. Es un mosaico, ¿no? Está hecho en el ladrillo. Esta chimenea está chula, ¿eh? De piedra. Han abierto todos los agujeros por si escondían algo detrás, macho. Todo lo que encuentran hueco, todo lo tienen que reventar. Está chulo, ¿eh? No se moca bien. Mira el barquito. Esto mola, güey. Bueno, chicos, pues aquí creo que es donde se ponía el santo o una figura religiosa. Aquí. Donde se rezaba. A lo mejor se ponía también un banquito por aquí para sentarse. Y veo muchos clavos. Justo en esta zona. No sé por qué sería. Esto sí que ya me desploca un poquito. Pues chicos, la primera vez que no sé qué describiros exactamente de lo que es esto. No tengo ni idea en absoluto, pero alguien se ha dedicado a colgar ropa interior aquí. No sé, algún fetichista o vete tú a saber. No sé, alguien que tiene unos gustos un poco extraños. Pues no sé quién ha hecho esto, pero tiene unos gustos un poco extraños. Y estoy viendo ya un dibujito detrás tuya. Vamos, sácalo, si total. No creo que lo censure. Un gorro de... aquí hay un gorro de bruja también. ¿Has visto el gorro? ¿De bruja? No sé qué persona enferma ha hecho esto. O si es una broma para alguien, para a lo mejor algún cumpleaños o algo así. Vamos para abajo, que Saúl me ha dicho que ha descubierto algo interesante. Bueno, chicos, pues investigando un poco aquí entre la hierba, hemos encontrado una caseta que parece que está abierta aquí aparte de abajo de la casa. Así que vamos a ver lo que es, a ver si nos encontramos por aquí. Vale, chicos, parece que esto es una cuadra, O sea, aquí solo paso yo porque esto es complicado. Y parece que son cuadras. Espero que no haya ningún perro. Nada, más gallineros. Bueno, pajareras. Un pozo. Mierda, me he llenado de telarañas. Al menos tiene la escalera este. Y quiero ir a esa caseta. A ver qué tenemos aquí. Sería para guardar material. Huele muy raro aquí, ¡Hostias! ¿Ves? Por estas cosas hay que entrar a todos los sitios. También digo que huele como marihuana. Esto era como un aljibe. Pero fijaos, una bici tapada. Aquí tiene que volver. A lo mejor. ¡Una bici! O sea, flipante. Alpin Humit. Es de niño. Qué guapo. Vamos a regresar. Bueno, chicos, y con la caseta de fondo me despido. Si os ha gustado, como siempre, dadle a like, suscribiros si no lo estáis y compartir, que siempre ayuda al canal. ¡Chao!